Acá presente en Loma de Zamora una vez más, una de las tantas veces que venís a visitarnos, a transitar las calles, a recuperar la alegría de tantos años de postergación que tuvo el pueblo de Loma de Zamora. Esta entrega simbólica que vamos a hacer del microcrédito MIL, más de 6 millones de pesos entregados, que nadie les regaló nada, que no tienen que agradecer nada, porque ustedes se lo ganaron, ustedes lo trabajan y ustedes con su esfuerzo, solidaridad y amor van devolviendo monedita por monedita este crédito, que se retroalimenta en más beneficiarios y en más familias que Loma de Zamora sigue soñando. Así que a seguir construyendo una patria justa, una patria más igualitaria, con inclusión social, más equitativa, sigamos construyendo con esto del cielo, con Cristina y con la fuerza de cada uno de los pobres. Gracias, Alicia, gracias a todos por estar. Cuando uno está en un acto como este, que se está reconociendo a emprendedores, al trabajo, ¿no?, y está acompañado por todas esas banderas, por toda esa alegría, no me queda más que decirle gracias. Sigamos abriendo caminos. Vamos a estar siempre adelante para ayudar en las transformaciones. Pero nos tienen que ayudar, porque juntos, con la fuerza colectiva, va a ser no solamente mucho más fuerte, sino mucho más lindo, porque lo vamos a hacer desde el amor que nos une, desde el amor al trabajo, desde el amor a las transformaciones, desde compartir las convicciones. Hay mucho por hacer, hay muchos caminos por abrir. Hay una juventud en marcha que va a seguir transformando, y hay otros como yo y como tantos otros que ven aquí, que somos de juventud acumulada, pero tenemos la misma fuerza. Y juntos, todos juntos, vamos a seguir transformando. Con Martín venimos trabajando hace mucho tiempo juntos, y lo que siento cuando se trabaja de esa manera, ¿no?, con constancia, con ganas, con fuerza, tener resultados. Y la verdad que esto no hace más que corroborar que el programa Argentina Trabaja es un instrumento que nos permite no solamente cambiar la vida de cada uno de los cooperativistas con sus ingresos, sino cambiar la calidad de vida de la comunidad. Me siento orgullosa con los cooperativistas, con el jardín que abrimos, feliz de la vida, porque eso va a contribuir a una mejor estimulación temprana para niños y niñas de Lomas, porque nosotros en políticas sociales trabajamos para elevar la calidad de vida del pueblo.